La idea es que está ganando mucha fuerza y estaría cool que otros desarrolladores también se integren a ayudar con las herramientas que hay y hacer proyectos, ¿no? Creo que más que nada, la parte de Server-Side Script lo que permite en muchos casos es que los desarrolladores que van de una plataforma mobile puedan también hacer backend y al final puedan emprender, que es lo que en muchos casos los que he visto. ¿Por qué? Porque también Swift es un lenguaje realmente joven, no tiene tanto tiempo y las tecnologías que existen siguen madurando, todavía no están al 100%. Entonces creo que es una muy buena herramienta como para que los primeros pasos de un emprendimiento se puedan llevar a cabo y creo que por eso es importante. Ya, sí. Ya, pero ahora vamos a ver estos cuatro principales frameworks que existen. Hay más, pero son mucho más pequeños. Y lamentablemente muchos son norte de Entonces, son como los más grandes y los más reconocidos a nivel internacional. Por un lado tenemos allá a Perfect, acá tenemos a Sibu, Vapor y Tura. Ajá. Entonces vamos a ir viendo uno, uno por uno para los que no saben. Ya, bueno, Sibu, que era el corazoncito, ese, fue creado por alguien que, bueno, no sé por qué fue creado por Paulo Faria, que es un brasileño. Al final como que él empezó el proyecto solo y después empezó a conseguir más colaboradores conforme fue el paso del tiempo. Y lamentablemente ese murió hace como un año más o menos, dejó de tener soporte, como que dejaron de seguirlo porque empezó a agarrar más fuerza a otros frameworks. Pero este al final tenía como muchas cosas que podían hacer deploy, por ejemplo AWS, que es como lo que buscas, poder meterlo a AWS, porque muchos te dan servicios de terceros que no son tan buenos, o son muy caros, o no son escalables. Pero él, por ejemplo, tenía esta parte donde dejaba hacer deploy a AWS, a DigitalOcean, y en general cualquier cosa, porque lo manejaba bajo Docker, que es como un contenedor que se metía dentro de una máquina Linux, entonces estaba cool porque podía exportarlo a cualquier lado. Y su enfoque era muy al lado de Go, que la concurrencia se manejara con Go, al estilo Go, ¿no? Que es como que fuera más síncrona. Al final van a ir viendo como que algunos lenguajes se optaron más por hacer tipo de programación como asíncrona, pero al final eso causó un poco más de complejidad en el código y él lo que buscaba era que fuera mucho más simple. Entonces él tenía, por ejemplo, no tenía ORMs. Los ORMs son como los Object Mapper, Object Relation Mapper, si no me equivoco, que al final te permiten tener como tus clases y a partir de eso hacer las migraciones de una forma más simple. Los conectores solamente se conectan con esas bases de datos, pero tú tienes que hacer todo manual. Entonces es mucho más difícil porque tienes que programar mucho más. Y solamente tenía un ORM con Postgres, que bueno, Postgres es bastante cool como parece para guardar tu base de datos. Ya, siguiente. Ya después, bueno, ese es un ejemplo de más o menos cómo se veía el código. En realidad, si buscan, es muy difícil encontrar como código ejemplo porque su documentación es como un bueno, así se instala y listo. Y después de ahí es como, bueno, ¿y cómo hago como una aplicación mínima? Y no tiene casi nada de eso. Eso es como que estoy buscando por todos lados y es como lo más, más bien, es como la forma en que se veía. Al final como van a ir viendo como cada framework como va a ir reduciendo sus líneas de código. Unos tienen más cosas porque les da como acceso a más y otros son como súper chiquitos porque son muy, muy consolidados a alcance. Ya, siguiente. Pues sí, Perfect. Perfect es un framework que está súper cool. ¿Por qué? Porque la gente que lo desarrolló es un equipo que lleva muchísimos años trabajando junto con Apple. Ves las presentaciones de ellos y es gente que desde 1990 y tantos estaban programando. Y iban muy de la mano con Apple en un proyecto que se llamaba, que era Claris. Al final como que Claris es una subsidiaria de Apple que la hicieron como para que hubieran conflictos como competitivos dentro de la empresa. Y este equipo empezó como trabajando con una cosa que se llama FileMaker, que al final era como una base de datos que les permitía hacer aplicaciones como reportes en XML y PDFs, etcétera. Y después empezaron a usar un lenguaje que se llamaba Lazo, que Lazo al final ellos lo que buscaban era como conectar eso que estaban haciendo con diferentes aplicaciones en internet. Y trabajaron con Lazo como muchísimos años
Y después, al final, cuando salió Swift, como que dijeron, ok, eso es como muy parecido a lo que nosotros veníamos trabajando, que queríamos lograr, y decidieron como dar el brinco a integrarse con Swift y hacer como su propio framework. Levantaron 1.2 millones de capital en dólares canadienses y ya tienen algunos proyectos en producción. Por ejemplo, Smirky es como un video, como un Skype, que les permite ver, bueno, más bien que analiza como las caras para ver si la persona que está hablando está triste, feliz o qué emoción tiene. Kill Wanted es como un tipo de LinkedIn, como para buscar trabajos. Y YouMunch, que al final es una aplicación que lo que hace es que tú puedas pedir como tu lunch, lo prepagas antes y lo tienes para toda la semana. Entonces ellos ya tienen como varios ejemplos en producción que están funcionando bien. Igual son emprendimientos, o sea, no son proyectos a gran escala, pero la visión de Perfect es dar como todas las herramientas para hacerlo a nivel empresarial, no a niveles como chicos, sino que pueda escalar a un nivel más importante. Igual, por ejemplo, el problema con Perfect, se podría decir, es que cuando tú entras como desarrollador mobile, o sea, sabes cómo arquitecturar tu app y no hay tanto problema, pero cuando entras al backend, dices, bueno, yo supongo que esto lo puedo hacer similar a como lo hago en mobile, pero no estás seguro. Y entonces ellos como que no tienen una línea de esto se hace así, así y así, sino te da la libertad de ir manipulándolo como sea tu conveniencia, ¿no? Como quieras hacer tu arquitectura. Y tienen como todo súper bien modelizado, donde tienen, por ejemplo, SwiftORM, que es Storm, lo llaman ellos, que es como su repo, donde solamente tienen ORMs y toda la gente que quiera ayudar se puede meter ahí y ayuda. Después tienen como Perfectly Soft, que es donde está el framework como tal, y después los ejemplos. Está súper cool porque ellos ya hicieron como todo el trabajo para estar funcionando con Swift 5 y con Xcode 10, entonces como que lo tienen al tope de todo. Los ejemplos todavía no están en Swift 5, entonces si los descargan van a ver que como que ahí van poco a poco. Y por ejemplo ellos tienen como soporte para todas esas bases de datos. Entonces en Gallo, por ejemplo, empecé a hacer unas cosas y me recomendaron empecé a usar Postgres porque está cool. Como que te deja guardar JSON y arreglos y después usar como MySQL, fue como ok, esto me funciona mucho más, tengo que ser como... Y está, se lo recomiendo, está cool. Después está, bueno, ese es su ejemplo, que es, si te digan como que al final está haciendo como las cosas un poco más directo, como al final también lo maneja de, según yo, lo maneja de forma síncrona, y es como bastante claro. Ya, siguiente. Ya, después está Kitura. Kitura es como un competidor bastante fuerte porque por detrás trae a IBM y IBM es un monstruo y como tiene muy buena relación con Apple, entonces decidieron sacar su propio framework. Y a pesar de que ellos no llevan tanto tiempo, como tienen muchísimos ingenieros detrás, lograron como ponerse como a la punta de todos los demás para poder competirles. Lo cool de Kitura es que al final como que existía este problema en donde, por ejemplo, Foundation, si tú lo usas para las aplicaciones iOS, macOS, funciona bien porque pues tiene todo, tiene Objective-C desde hace como 10 años o no sé, más tiempo, y por eso funciona bien porque tiene todo su soporte, pero cuando lo hicieron open source para usarlo en Linux, entonces tuvieron que reescribir muchas cosas. Entonces se mete como al repo de Foundation, ya todo está como en C para darle soporte a Linux en general, pero lo que pasaba muchas veces con todos los demás frameworks es que llegaba un punto en donde desmarcaba un error de NS, not implemented, una cosa así. ¿Por qué? Porque no estaba hecho. Entonces, porque era muy joven y al final tú no vas a tener como 20.000 servidores, 20.000 Macs corriendo tu proyecto. Quieres tener como Linux porque es barato y lo puedes pagar de forma fácil. Entonces, ellos metieron muchísimo impulso en tener muchos ingenieros a que ayudaran a Foundation para llegar como a un estado bueno para que pudieran trabajar. Entonces, había como esta deuda técnica, en donde había muchas cosas que se implementaban, pero no estaban 100% hechas, y mucho la parte de networking, como que aún le faltaba por ahí. Bueno, ellos usan nativamente JSON, si quieren usar XML, igual tienen que jalar como otras librerías que les permitan hacer el manejo de XML. Igual tienen soporte para varias cosas, como MySQL, SQLite, Postgres, CodeCV, etc. Y tienen soporte para algo que está muy cool, que es MQTT, que al final es un protocolo que les permite comunicarse con IoT. Y como que le han dado mucho impulso a eso para
la comunicación de los dispositivos. Estaban trabajando con una cosa como, como un Samsung Hub, de los foquitos que cambian de color, algo así, de otra marca, con M.T para hacerlo con Kitura. Y igual, lo bueno de ellos es que bueno, tienen como su propia nube de IBM, que es Bluemix. Entonces, si ustedes bajan Kitura, pueden como deployar de forma súper simple, como le dan, se sube todo y ya está en la nube corriendo y sin ningún problema. A diferencia de los otros, como que a veces es, si lo puedes subir a AWS, pero tiene más configuraciones, te tardas un poco más, y si no sabes tanto de a quién, es como, wow, yo solamente quiero como hacer eso funcionar y después voy a ir aprendiendo un poco de lo demás. Ya, después el código, por ejemplo. Este, por ejemplo, es Kitura y sus ejemplos estaban como en, no logré encontrar como en la última versión, esa es una versión anterior, y era un poco más grande. En la última versión era un poco más directo, al final como que está haciendo como las conexiones y eso fue un poco más grande de lo que me gustaría cuando vean Vapor, que es como... Ya, siguiente. Ya, después está Vapor. Vapor, la diferencia de todos los demás es que Vapor está enfocado en Swift. O sea, lo que ellos quieren lograr es, o quieren tener, es que sea muy Swifty, o sea, que sea muy enfocado a Swift. Muchos de nosotros decían como, bueno, o sea, sí vamos a usar Swift, pero tenemos que cumplir con los estándares de backend, que tenga ciertos lineamientos, etc. Ellos sí quieren hacer eso, pero enfocándose más como en tener toda la parte que sea muy Swift. Entonces, cuando tú entras como desarrollador mobile, lo encuentras muy sencillo porque hay muchas cosas que ya sabes y que has utilizado como toda tu carrera y dices como, ah, ok, está fácil, está así. Entonces, es como mucho más simple de entender. Ellos están, bueno, están como apoyados por Node Agency, que es una agencia alemana, si no me equivoco. Igual, ¿cómo se llama? Tanner, que es como el co-founder, como que él empezó a hacer el proyecto solo y de repente encontró a Node Agency que le dijo como, oye, me gusta lo que estás haciendo, está cool, queremos hacer justo algo así para nuestros clientes. Y entonces como que le pagaron a él y a otro desarrollador, le dijeron como, ya, este va a ser tu trabajo, órale. Haz Vapor. Entonces él se puso a trabajar y junto con él y el otro desarrollador lograron como sacar una primera etapa y con eso fueron consiguiendo como más audiencia y como al final es muy orientado a Swift, o sea como que a los desarrolladores que son mobile y se van a pasar, entonces tiene muchísima comunidad y es como la ventaja de ellos porque vas a encontrar ejemplos de todo. Entonces la documentación es, existe, es buena, pero tampoco es tan profunda. Pero como tiene una comunidad tan grande, tú puedes llegar y decir como tengo este problema, se meten y lo van a encontrar, como, ah, ok, yo lo hice así, así, y lo encuentran. Igual, el problema es que todavía no tiene como tantos ejemplos en producción, hay algunos, pero todavía son como igual emprendimientos y cosas no tan grandes, entonces, pues, por ahí va. Y lo importante también de Vapor es que ellos habían trabajado mucho, como la parte de HTTP, bajo lo que ya tenían con lo existente, pero al final esa deuda técnica que se tenía con Foundation, con todas las partes de networking, se iba a concluir cuando, se concluyó cuando Apple sacó el framework de SwiftNeo, que era como esa abstracción mucho más sencilla de la parte de networking, que ahorita les voy a explicar. Ya, entonces ese es el código de Vapor. Entonces ustedes tienen un objeto que se llama ToDo, que es como una clase que implementa un protocolo, que ahorita les voy a enseñar un ejemplo, y ustedes quieren hacer como sacar todos los objetos de esa tabla. Entonces le van a hacer un query, le van a pasar el request con el que se está haciendo, porque es como el worker que va a estar trabajando en ese momento. Él puede poner algunos filtros y a partir de ahí puede empezar como a obtener como los objetos de la base de datos de forma súper simple. Entonces es como un ejemplo súper chico y bonito de cómo es. Ya. Y después viene Sergio. SwiftNeo, como les había dicho, lo implementa Vapor. Al final es un, ¿cómo se llama? Es un framework orientado a eventos de la parte de networking y ellos no lo concibieron como para usarse tal cual, o sea, como para decir, ah, yo voy a hacer mi backend y voy a meter con SwiftNeo y voy a ponerme a hacer todo. No, ¿por qué? Porque es, tiene una capa de abstracción que es como muy genérica, les da como una apertura muy grande. Y si ustedes quieren hacer un hola mundo, van a tener como un archivo gigantesco para hacer eso solamente. Entonces, al final, la idea de ellos fue muy enfocada a, ok, este framework va a ser enfocado para que la gente pueda generar otros frameworks que tengan un nivel más alto en el cual puedan desarrollar sus aplicaciones, sus servidores, lo que necesiten. Es
está enfocado a no blocking IO, que es como, como no se bloquea, no se bloquea la, la, la entrada y salida de request. Y ahorita les explico la siguiente. Ahí está, cómo funciona. Entonces, tiene como esta arquitectura o estos elementos que te permite funcionar, que es el Event Loop, Channel, Channel Handler, Event Loop Future, etc. Ya. Entonces, lo que hace es que ustedes van a tener como Event Loops, que los Event Loops son... a lo que se dedican solamente es a escuchar los eventos cuando pasan y reaccionar a ellos. O sea, pero solamente van a preguntarle como... al kernel, como, oye, pasó un evento y solamente se van a dedicar a eso, no van a hacer otra cosa, ¿ok? Entonces, como que ellos se van a encargar de ir mandando como las tareas. Y después tienen los Event Loop Group, que lo que hacen es contienen a los Event Loops y son balanceadores. Como cuando ustedes tienen muchas tasks o muchas cosas, al final no quieren que solamente como un Event Loop haga todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen dos y se va a colapsar de este lado y necesitan como balancearlo. Entonces lo que hace el Event Loop Group, lo que hace es balancear eso. Al final como que dice, ok, tenemos tantos Event Loops y vamos a irlo por acá y por acá. Entonces, la idea de los Event Loops es que cuando ustedes empiezan a tener requests en su backend, si tienen como la idea de crear como un hilo por cada request, eso como que no es escalable, es muy caro, porque es más caro generar como el nuevo thread que el request como tal. Entonces eso al final no es escalable, y lo que buscaban hacer con el Event Loop es que solamente se va a dedicar a escuchar esos eventos y a partir de esos eventos va a ir como manejándolos. Después tienen los canales son como los sockets, que solamente se van a dedicar a escribir y, o sea, como le llega la data y la va a mandar, no la va a procesar, no va a hacer nada. Después tienen los channel handler, que al final de eso es como una ¿cómo se puede llamar? Es como una lista doblemente ligada, si no me equivoco, que contiene ahora sí los callbacks que ustedes están haciendo. Entonces, como que una parte se va a encargar de decir, ah, oh, ok, vino algo, toma. La otra va a ser como, ah, tengo que escribir, ¡pah! escribo. Y el otro va a decir como, ah, ok, estas son las tareas que tengo que hacer. Ok, entonces cuando pase esto, esta es la tarea que se tiene que hacer, esta es la tarea que se tiene que ejecutar. Y al final, la idea del non-blocking es que... solamente que no se bloquee esa entrada, sino que conforme vaya llegando se vaya solamente se ocupe cuando se requiera. Si fue a hacer una llamada a la base de datos y no puede hacer nada mientras, pues no vas a estar bloqueando esa entrada, vas a dejar que otras cosas pasen y cuando regrese la información y ya puedas procesarla, entonces la vas a usar. Después están los Event Loop Future, que al final cuando lo van a ver mucho en Vapor, que es como la respuesta de una función va a ir wrapeada, o sea, va a ir como dentro de un future. Entonces el future va a contener como esa información, y la promesa es donde ustedes van a setear la información que prometieron, pues. Entonces, de un lado, como que el future les permite manejarla sin saber que ya está completado o no, y la promesa, cuando ustedes están haciendo la tarea, les va a permitir meter como el objeto que estaban trabajando. Ya, siguiente. Ya, entonces, si quieren usarlo, Swift Neo solamente, ese es un Hello World, entonces son muchas líneas. Y por ende no está enfocado como a hacer eso, ¿no? Está enfocado a generar frameworks que les permita trabajar de forma más rápida. Después de eso, no me consigo el ejemplo. Ahí está. Ah, bueno, por ejemplo, lo que decía Tanner es que cuando ellos metieron Swift Neo a ¿cómo se llama? A Vapor, lo que hicieron fue borrar 11.405 líneas que ellos habían trabajado durante todo ese tiempo, que eran buenas, pero no eran tan buenas como Swift Neo, porque Swift Neo es como... está hecho por Apple y está enfocado en tener un performance súper bueno. Entonces fue como, ok, borremos esto, implementémoslo. Y entonces bajaron el peso de Vapor como muchas líneas. Y después subí el ejemplo, ¿no? Bueno. Ah, ya, esta es una comparativa. Igual esta es una comparativa vieja. Es con Vapor 2, Perfect 2. No encontré como un benchmark más actual. Pero, por ejemplo, en el lado como de cuál es el mejor framework, se podría decir que Perfect es como de los que tiene más mejor request por segundo, mejor latencia, etc. Bueno, no latencia, creo que tiene Node. Vapor iba por ahí, pero después con el paso a Swift Neo mejoró muchísimo esos números. Pero como les digo, al final es como tiene que tener un balance entre, bueno, que sea veloz, pero también que me permita aprender y tener una curva de aprendizaje como más corta. Entonces creo que como una entrada a hacer backend es muy bueno Vapor, y yo después de que estuve trabajando y eso, fue entendido que si algunas cosas
funcionaría mejor Perfect y que sería como más eficiente, pero a partir de la entrada como a Vapor como tal. Y después hice el ejemplo, ¿sí? Ya, yeah, pero sigue el ejemplo, es que no lo puse. Ya, ¿yo eso? Sí. Ya, entonces. A ver, vamos a hacerlo más grande. Más grande. ¿Por qué? ¿Está como choca la pantalla? Sí, esperen. Quiero quitar esto, que es muy chico. Ya. Más grande. ¿Ya ven? ¿Más? ¿Así? Y ahí yo no veo de este lado porque no se alcanza a ver. Ahí, ahí ya veo. Ya, bueno. Para crear un proyecto en Vapor es súper fácil porque tienen como un command line interface. O sea, como ustedes al final pueden bajar como con Swift Package y generar como su propio proyecto y generar el Xcode. Pero también el command line interface como que se los hace un poco más fácil. Al final, cuando ustedes quieren generar un proyecto nuevo, lo que van a hacer es escribir como Vapor, new, el nombre del proyecto. Y después como tiene ciertos templates que les va a ayudar como a empezar. Poner como, no sé, algo, menos, menos. Y tiene, por ejemplo, out, o tiene API, o tiene como varias cosas implementadas que les dan como un ejemplo les da un template de cómo se haría. Entonces, por ejemplo, este ejemplo consta de, es un to-do list, como, es como la... Según entendí, por lo que estoy viendo, es como el típico ejemplo de backend, hacer un to-do list, como que hay una página en donde están todos los to-do lists con todos los lenguajes, y ya. Y bueno, la parte que más fácil, aquí está. Ya, son los modelos. Cuando ustedes quieren hacer sus modelos, es tan fácil como hacer una clase y heredar, bueno, sí, o implementar el protocolo de la base de datos que quieren, que al final es súper fácil cambiar porque, digo, ahorita tengo instalado SQLite, pero si ustedes quisieran tener Postgres, por ejemplo, instalan el package de Postgres, heredan de aquí y listo. Ya no hay mucho que hacer porque en general como que todos están estandarizados y tienen dos tipos de modelos, que son los modelos normales con un ID numérico y los modelos que tienen un UID, y va a generar como un UID en lugar de un entero, y también pueden implementar su ID custom. Entonces, en este caso tiene como el to-do tiene un ID, tiene un título y tiene el usuario al que pertenece. Ajá. Tiene un inicializador. Después aquí viene la parte como de cómo se van a empezar a hacer las relaciones. Entonces, para ustedes poder hacer como una relación entre diferentes entidades, tienen relación de padre, relación de hijo y relación como de hermanos. Entonces, cuando tienen, por ejemplo, una relación de padres, ustedes tienen que hacer referencia a partir del user ID o del ID del otro objeto y simplemente tienen que hacer como el... ¿Cómo se llama? Era el, se me fue el nombre, perdón. Ay. ¿Cómo lo son? Ya tienen que implementar, ¿cómo se llama? Al final lo que les permite hacer esto es acceder como, más bien, lo que van a retornar en esto es el ID con el que quieren manejar la relación. Pero al final es genérico, podrían usar cualquier cosa para hacer la relación. Y pueden tener padre, pueden tener hijo, etcétera, dependiendo como del modelo. Pues para hacer la migración tiene este método que les permite prepararla. Pero no es... requerido. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no lo implementan? Lo que va a hacer es agarrar como todos los campos que tienen, todas las variables que tienen, y las va a migrar. Lo cual, si hay una variable que no quieren que se migre, obviamente va a ser malo. Pero si quieren migrar todo el modelo tal cual está, pues igual esto sale sobrando. Pero sin embargo, les da como esa opción de poder ir seleccionando, por ejemplo, cuál es el identificador del objeto. También les permite decir si quieren que haya valores como únicos, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí está migrando todo y lo migra a partir también de los valores que tiene por acá. Entonces, si tienen, por ejemplo, Postgres, al final si usan Codable y tienen como alguna struct dentro, lo va a migrar a un JSON dentro de Postgres y va a ser como súper fácil. Y
Después tienen, por ejemplo, estas otras interfaces que tienen, al final son como para poder hacer decoding. Igual como que el estándar que maneja Vapor en un inicio en sus templates es como muy simple, porque después te vas dando cuenta que en lugar de que el SQLite model se implemente aquí tiene que ser un callable, por ejemplo, en caso de que quieran reutilizar como este modelo en otro lado o en su aplicación. Entonces esto lo hacen un callable y pueden reutilizarlo en su aplicación, y después en una extensión ya usan este SQLite model o el Postgres o lo que requieran. Entonces también les permite tener autenticación y maneja como de una forma muy cool como el... Les quiero dar un ejemplo de este. Por ejemplo, cuando ustedes quieren acceder a este controlador, lo que hace es contestar a los requests. Entonces ustedes pueden separar como todas sus capas de procesamiento en controllers, que es como similar a, no sé, a iOS, perdón. Y ustedes pueden definir, por ejemplo, que ciertas cosas requieren estar autenticadas. Lo pueden hacer desde aquí afuera o desde los routers, porque al final pueden crear, la idea de Vapor es como tener mucha modularidad, y ustedes pueden crear sus propios providers, sus propios middlewares, que hagan algo antes de que llegue el request. O, por ejemplo, hay algunos providers como para Stripe, que es como el típico caso de que quieren cobrar algo con tarjeta de crédito. Entonces ya existe un provider que no es oficial de Stripe, pero está hecho por la comunidad, y ustedes pueden basarse en eso para hacer su propio provider. Por ejemplo, yo quería hacer un provider para usar QVO, quiero vender online, no sé cómo se llama. Y mi idea es como hacer mi propio provider y poder como integrarlo y usarlo de una forma muy simple. Igual, por ejemplo, en este caso lo que hace este método es obtener como todos los to-do que existan, pero que pertenezcan al usuario. Entonces, para poder entrar aquí, lo que requiero es que exista un usuario, porque no puede nadie hacer un request si no está logueado. Entonces, una vez que obtengo el usuario, yo puedo filtrar los to-dos de esta forma, diciéndole que los filtre a partir de su usuario con el estado actual, y que devuelva a todos. Entonces aquí podrían ponerle, no sé, otro flat map y decir como, no quiero que devuelva a todos, quiero que de la lista, no sé, el to-do list, quiero después hacerle otra cosa. Entonces ahí podría modificarlo, hacer otro tratamiento y listo, regresarlo. Después, por ejemplo, para crear, también es súper sencillo, porque ustedes pueden tener ciertos modelos para los requests, a lo mejor requieren que traiga más campos, entonces pueden crear como estas estructuras que dan como, bueno, quiero que cuando un request venga contenga todos estos parámetros, y en caso de que uno no lo tenga va a regresar un bad request, o que algo viene mal, le falta un parámetro, entonces le va a regresar ese error por default. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con esta estructura, que tenga todos los campos. Igual, por ejemplo, si un campo es opcional, es tan fácil como ponerle un así como opcional a la variable y listo. Entonces cuando hagan el request, si no lo mandan, simplemente no va a haber ningún problema. Entonces, para crearlo, por ejemplo, en este caso, primero se hace el decode de la información que viene, se tiene aquí, y después de eso se genera el objeto. El objeto se inicializa con el título, el user ID que está haciendo el request, y simplemente se salva y ya. Eso lo regresan. Entonces, por ejemplo, en este caso, el futuro de esto va a regresar un to-do que va a ser el mismo que se está guardando. Si lo quieren borrar, igual necesita estar logueado para poder borrar sus to-dos, si no estaría raro. Y aquí en este caso se está mandando a través de la URL. Entonces, en este caso se requieren los parámetros, se requiere el siguiente, pero ustedes también podrían como pedir uno en específico, y saben que va a ser de este tipo, y una vez que le resuelva el to-do, dicen como, ok, vamos a checar que sí sea como de esa persona, y si no es de esa persona, vamos a abortar. Tan fácil como ponerle un abort y el error que quieran. Ustedes pueden crear sus propios errores, que también está cool, pueden hacer un enum y usar como esta de aquí, que es el abort error, y ustedes definen como el error HTTP que quieren utilizar, la razón por la que está pasando. Entonces pueden tener un enum con los diferentes casos de error y manejar los errores de una forma muy simple, muy fácil. Y después, una vez de eso que tienes el objeto, lo borras y listo, y lo transformas, porque en este caso este request no retorna un to-do, sino simplemente retorna una respuesta de ok, sí se puede borrar, no se puede borrar, lo que haya pasado ya. Entonces, por ejemplo, y después tenemos ahí está. Tenemos como esta estructura.
Ya, la parte de configuración nos permite como poner todos los providers que queramos usar, la base de datos, configurar la base de datos. A lo mejor quieren usar, conectarse a una base de datos diferente, con ciertas contraseñas que van a sacar del environment, etcétera. Como que todo eso lo pueden hacer dentro del configure. Igual ustedes podrían como empezar a separarlo un poco para, igual, porque aquí está súper chiquito, entonces no hay tanto problema, pero igual si quieren tener como múltiples bases de datos y quieren configurar todas, pues igual como que aquí quedaría algo enorme. Igual poner middlewares y, por ejemplo, aquí está configurando la base de datos. Y es lo mismo, en general, como todas las bases de datos tienen ese formato, súper sencillo, en donde genera la base de datos, la agregan, la registran y listo. Y pueden tener varias bases de datos registradas. Para la migración es lo mismo, como que agregan una migration configuration, una config, agregan los modelos. Obviamente que tienen que implementar el protocolo que se les pide. O sea, por ejemplo, si estoy aquí diciendo que quiero migrar a SQLite, tiene que implementar el protocolo de SQLite, si no va a marcar un error. Pero si lo quiero migrar a múltiples bases de datos, pueden ir agregando varias migraciones y va a ser todas. Y después registran las migraciones y listo. Igual, por ejemplo, si quieren agregar como un provider, lo pueden hacer. Podrían agregar, por ejemplo, aquí el Stripe, que es lo que yo hice, como agregar el provider de Stripe, lo registro y después ya lo puedo usar, lo puedo generar en cualquier lado donde tengo un request, lo puedo generar y usarlo. Después tiene las rutas, que las rutas igual, a mí me gusta tanto como lo dejé este ejemplo, porque digo, igual es un ejemplo chico, entonces no hay tanto problema, lo tiene todo sobre este archivo. Pero lo que ustedes pueden hacer es generar como un view controller que implemente un protocolo que se llama root group o roots group. Que trae como una función que se llama boot, que al final ustedes pueden hacer como este tipo de esto, que es decir, como, ok, quiero que cuando llegue un request a esta URL a través de post vaya a esta función. Entonces ustedes pueden separarlo también por los controllers y tener como todo un poquito más bonito y como mejor, ¿cómo se puede decir? Como puesto. Igual aquí pueden definir las reglas de cuándo pueden entrar. Por ejemplo, en este caso tiene autenticación. Entonces, hay ciertas cosas que no requieren autenticación, como a lo mejor, no sé, crear un usuario. ¿Por qué? Porque pues, no puedes estar autenticado si quieres crear un usuario, por eso estás creando un usuario. Entonces, en ese caso, llamas al router tal cual. Pero si tú dices, bueno, quiero que tenga una autenticación básica, que la básica es password y contraseña. No tiene nada de virtual, que no tiene nada de eso, simplemente es password y contraseña. Entonces, generan un nuevo grupo, le ponen el middleware que quieren usar. En este caso, el usuario está como implementando los protocolos de Basic Authentication y por eso lo pueden usar aquí. Y después, con ese objeto que les retorna, ustedes pueden decirle que quieren post, get o delete o lo que sea con las URLs correspondientes para poder filtrarlos. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí ya está usando Bear Token. Entonces, una vez que el usuario está autenticado, con el Bear Token puede acceder como a estos, solamente que está autenticado, en otro caso no. Entonces, por ejemplo, voy a abrir Postman, que está por acá, como para jugar con esto. Y casi no se ve, ¿verdad? Bueno, vamos a correrlo. Entonces, por ejemplo, yo creé una colección que al final lo único que tiene es como un environment básico, que tiene el base URL, que es el localhost, porque está corriendo en local. En este caso, por ejemplo, si es el login, pues tiene que tener una configuración, un basic auth, en donde yo le pongo como el usuario, la contraseña, y obviamente que si ahorita yo le pego, me va a decir que pues no, porque no existe el usuario. Le puse que la memoria la use como en RAM, entonces cuando se muere, como que hace flush de todo. Pero, por ejemplo, si quiero crear un usuario, al final no es autenticación. Solamente necesito tener un body que va a ser un JSON que va a contener estos campos: nombre, email, password y verificación del password. Entonces, si yo le pego, ahí está, ahí se generó. Después, si yo quiero loguearme, ahora sí me va a decir que estoy logueado, me va a regresar el token con el que al final yo voy a hacer como el build token. Y Postman tiene algo súper cool que les permite hacer como test o poner como otras cosas que hacer después con JavaScript. Entonces yo le digo, ah, bueno, de la respuesta que venga, quiero que la metas a una variable de entorno que sea token del campo que se llama string, por ejemplo. Entonces eso ya está guardado. Entonces yo cuando voy, por ejemplo, a. Ay, no pienso, a ver.
por ejemplo, obtener todos no va a tener nada porque pues, lo acabo de inicializar, pero yo le pongo que quiero autenticación via token, le pongo el token, que es el token que me regresó allá, que es este de acá, ese, el S, el 9PX, quién sabe qué, ya, entonces cuando yo le pego, me va a regresar una relevación porque no existe. Si yo quiero crear uno, igual, necesita la autenticación, necesita el cuerpo, lo mando, y ahí está. Al final la respuesta de este es el mismo objeto, con el ID y como ya guardado en la base de datos. Entonces ahora sí, si quiero obtener todos, ahí está. Me obtiene ese. Entonces puedo crear como múltiples y muchos, muchos. Todos se llaman igual. Pero bueno, ahí están como todos y cada uno tiene un ID diferente, obviamente, ¿no? Y ahí está. Si quiero, por ejemplo, borrar uno, igual llamo como al método con delete a este URL, le tengo que pasar el ID del que quiero borrar. Lo mando. Aquí no me responde nada porque quiero pues, que me responde, que lo transformara como a un OK. De, ah, sí, se puede borrar y listo. Entonces me sube con 200. Y si obtengo todos, al final como que no voy a tener el ID 1, que fue el que acabo de borrar. Tengo a partir del ID 2. Entonces, en realidad es como muy fácil. No sé si lo encuentren muy difícil. Yo lo encontré muy fácil. Igual, por ejemplo, para la parte de autenticación, lo único que hacen es implementar como más protocolos que les permiten usar como el Basic Authentication, que por ejemplo, en este caso, yo le estoy diciendo como cualquiera que sea el username key, ustedes pueden usar cualquiera. Se puede usar un teléfono o el que sea. Digo, quiero que uses el email. ¿Qué tipo de, cuál va a ser el campo que sea la contraseña? Va a ser este. Para que pueda usar el bearer token, tengo que implementar como un token autenticable, que al final ustedes tienen que generar otro objeto, que lo único que hace es, cada vez que se genera ese, se guarda en la base de datos una relación entre el ID del usuario y el token. Entonces, de esa forma, el usuario, cuando está haciendo request, ya no tiene que estar mandando la contraseña y el correo, simplemente manda el bearer token y listo, ahí queda. Entonces, como mucho más fácil. Igual tiene la parte de la migración que les digo que igual es opcional, o sea, la pueden quitar y lo va a hacer por default con todo. Y el user token lo que hace es eso: es como, dicen, como quiero que crees con este user ID, va a generar un random con cripto, porque tiene una biblioteca de un framework de cripto, no de criptomonedas, sino de criptografía. Y va a generar eso y después lo pueden guardar. Entonces, igual pueden poner, por ejemplo, un expiration. Entonces, igual quieren que tenga como cierto tiempo. En este caso, tiene 5 horas. Entonces, después de 5 horas, ese token ya es inválido. Entonces, igual podrían hacer eso con sus aplicaciones, que al final es lo que hacen pues todas las aplicaciones normales. Generan tokens, expiran cierto tiempo, después van a ir por otro token para poder seguir teniendo la sesión abierta, etc. Ya. No sé si tengan dudas. Es como... Eso es todo, that's it. No sé, ¿lo encontraron difícil? ¿Fácil? Claro. Se merece harto Express. Sí. Sí. Pero con Swift. Está con Swift PM, ¿cierto? ¿Perdón, con qué? El manejo de dependencia. Ah, sí. Swift Package Manager. Sí. De hecho, está por acá el package. Es lo cool porque al final, como que ya. El framework dice como, no, hay que usar Swift Package Manager y con eso les puede generar como el Exo Project y tienen como todo más limpio porque necesitan como otro proveedor y no van a estar como ahí haciendo cosas raras, sino simplemente agregan el package del provider que quieren y listo. Entonces, como les digo, como que la comunidad está muy activa y está haciendo muchos providers diferentes, como muchos otros ejemplos y aplicaciones. Entonces, ya tienen la integración con Stripe para poder hacer cargos y tienen, por ejemplo, con Pusher para hacer como chats en real time. También ya tienen integración con ellos. Entonces, como que hay muchas empresas que también están como apoyando mucho este movimiento. Al final creo que Swift es un lenguaje muy cool, que para ser backend estaría súper chido. No, me preguntas si yo quisiera hacer algo con HTML. Ah, también tiene la parte de template. Yo no hago front, pero, pero también lo encontré cool. Que es como una mezcla entre ¿cómo se llama? Bueno, es como una mezcla entre Swift y HTML. Entonces, como hicieron su propio... Pero igual pueden usar otro... O sea, no me metí tanto en eso, pero también pues, entendí que también pueden usar React o pueden usar lo que quieran, la tecnología que quieran. Esto como server-side render sería. Sí.
Y también pueden integrar como push notifications y así. Ah, puedes poner como breakpoints. Igual que, ajá, y funcionan perfectamente. O sea, por ejemplo, si yo le pongo un breakpoint en, por ejemplo, en crear. ¿Cuál era el de crear? Es este. Si yo le mando aquí, se va a quedar ahí esperando. Va a entrar el breakpoint aquí y yo puedo hacer debugging de lo que necesite. Entonces, están como acostumbrados a este entorno y creo que no hay para perderse. Ya. ¿Más preguntas? No.